Cuando estudiamos la Biblia, no estudiamos la Biblia para saber más de la Biblia. Hay muchos creyentes que saben mucho de la Biblia, pero no viven conforme a la Biblia. Estudiamos la Biblia para saber cómo tenemos que vivir de acuerdo con la Biblia. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación. Por tanto, vamos a la Biblia para formarnos conforme a la voluntad de Dios. ¿Está claro esto? La Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es doctrina. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios ha escrito, ha revelado, no lo ha escrito Él, mandó escribir, orientó, puso en boca de los escritores el mensaje a comunicar con un propósito, que te conozcan, ser conocido. Cristo dijo que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Luego cuando leemos, y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, ¿es doctrina? Sí. Y cuando leemos Dios es espíritu, ¿es doctrina? Sí. Ahora, dentro de la Biblia hay doctrina fundamental y doctrina general. No doctrina principal y secundaria, por favor. No hay una sola palabra en la Biblia que no sea principal. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Pero hay doctrina fundamental. Esa doctrina fundamental se llama así porque es el fundamento de la fe y tiene que ver con la salvación de la persona. Por ejemplo, una doctrina fundamental es que Cristo es Dios. Si yo no creo que Cristo es Dios, no tengo salvación. Porque ningún hombre o ningún ser, por perfecto que fuese, podía sustituirme a mí en el pecado, que es una deuda infinita contraída por Dios. Luego, el que no cree que Jesús es Dios, se pierde. De ahí que los testigos de Jehová no tienen salvación si niegan la deidad de Cristo. ¿Entendemos esto? ¿Eso es doctrina fundamental? Es doctrina fundamental. Dentro de las doctrinas bíblicas, luego hay doctrina general. Oye, esto, las genealogías son doctrina general. Si yo no creo que la genealogía de Mateo es la genealogía de José y la genealogía de Lucas es la de María, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Simplemente discreparé, que debe ser en armonía con otros. Una de las grandes, de los grandes problemas que tenemos los creyentes evangélicos, especialmente los de las asambleas de hermanos con H mayúscula, es que nuestra doctrina es única y exclusiva, nadie como nosotros. El resto no tiene doctrina sana. Pero nuestras bibliotecas están llenas de libros de otros grupos denominacionales, en quienes, de quienes aprendemos. Luego, lo que quiero decir es que nadie, por una discrepancia hermanable en doctrina general, produzca una división. ¿Me entendéis esto? Porque quien produce una división por doctrina general está quebrantando una doctrina fundamental. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, ¿cómo? En el vínculo de la paz. Tengamos claro esto. Otra cosa que quiero deciros, y es una introducción necesaria, otra cosa que quiero deciros es que dentro de la doctrina bíblica hay doctrina, hay ordenanzas y hay señales. ¿Cuál es la distinción entre unas y otras? La doctrina es revelación de Dios en relación con su conocimiento. Por tanto, todo lo que hay en la Biblia es doctrina, ¿no es esto? Y hemos dicho que hay doctrinas fundamentales y generales. Ordenanzas son reglas o normas o mandamientos establecidos sobre una doctrina. La doctrina es invariable en el tiempo, la ordenanza es interpretativa. Pongo un ejemplo. Tenemos una ordenanza que es el partimiento del pan, ¿sí? ¿Es ordenanza? ¿Descansa sobre una doctrina o no? Claro. La muerte, resurrección, glorificación, segunda venida de Cristo. ¿Es doctrina? Es doctrina. Ahora, hay quienes interpretan que el vino se debe distribuir en una sola copa, hay otros que piensan que en cuatro, y hay otros que piensan que en 65. ¿Cuál es el problema? La ordenanza es interpretativa. La doctrina sobre la que descansa es inalterable. Es decir, podrá pasar todos los siglos que sea de la historia de la Iglesia, que la ordenanza, la doctrina de esa ordenanza es inamovible en el tiempo. ¿Lo tenemos claro? ¿Por qué discutimos nosotros?
¿Por la doctrina o por la ordenanza? Por la ordenanza. De manera que estamos rebajando el nivel de diálogo y estamos discutiendo por algo que no es en sí mismo la doctrina, sino la forma de entender la ordenanza. Es la segunda ordenanza del Nuevo Testamento establecida por Cristo, es el bautismo, ¿no es esto? Bueno, hay grupos de hermanos muy serios en Biblia, tremendamente serios, que bautizan, meten a la persona tres veces debajo del agua. Una en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo, otra en el nombre del... Bueno, ¿qué? Ellos lo entienden así. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la ordenanza es interpretativa. La doctrina que sustenta la ordenanza como doctrina es inalterable. Tercero, señales. Cuando tú vienes por la carretera, te encuentras con que te para la policía en un sitio que tú conoces bien, cerca de tu casa. Te para la policía y te dice, tengo que multarle a usted. ¿Por qué? Porque iba a 70 cuando hay una señal de 50. Te dice, no, si ayer había una de 60. Sí, pero la cambiaron esta noche y pusieron una de 50. ¿La necesidad de la señal es permanente? ¿La señal cambia en el tiempo? ¿Sí o no? Así en la Biblia. Os pongo un ejemplo. La señal descansa sobre una doctrina, lógicamente, si no, no es señal bíblica. Por ejemplo, Cristo dice en Marcos, capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, etcétera, 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 etcétera. ¿Esa señal ha cambiado en el tiempo o no? Pues naturalmente que sí. Pero no ha cambiado la doctrina que inspira la señal. La señal es una evidencia del poder de Dios en salvación, ¿sí? Hoy en día la misma señal es necesaria, pero ha cambiado en el tiempo. Porque hoy el poder de Dios en salvación se manifiesta en vidas cambiadas dentro de una sociedad, ¿o no? Porque una persona podría hablar en lenguas todo lo que quiera, pero si es un hombre o una persona inmoral, pues la señal no vale. ¿Estáis entendiendo? La señal cambia. Así, a lo largo de la Biblia, todas las veces que leáis señal, eso no es inalterable en el tiempo, eso cambia. Y buscáis en el Nuevo Testamento muchas cosas que menciona explícitamente señal, y decís, bueno, la doctrina que sustenta la señal permanente, la señal es inalterable. Cuando un creyente va rebajando su conocimiento bíblico, al principio discute. Cuando yo digo discutir entre creyentes, entendéis que no es pegarse de bofetadas. Es diálogo enfrentado sano, sano. Al principio, cuando el creyente es muy maduro, dialoga, discute, contrasta opiniones sobre qué. Sobre doctrina. Cuando pasa el tiempo y ya la capacidad bíblica de las personas ha disminuido, por la falta de estudio, lo tenéis en Hebreos 5 y 6. Cuando va disminuyendo, no discute la iglesia por doctrinas, comienza a discutir por ordenanzas. De manera que el gran conflicto comienza cuando música o no música, copas o no copas, ahí tenemos el lío. No es doctrina, no es ordenanza. Y cuando ya ha perdido todavía mayor capacidad bíblica, discute por qué. Por señales. Ya no son siquiera ordenanza, y va el descenso de la iglesia. Pero lo que sí tengo claro es que la única vía de reflexión posible en el tiempo es la doctrina. ¿Está claro o no? Muy bien. Segunda cosa que quiero deciros, no es ningún descubrimiento nuevo, esto lo dijo Lutero. La hermenéutica a la que tenemos que ir hoy en día no es la hermenéutica dispensacional. Ni la hermenéutica del pacto, ni ningún tipo de hermenéutica humana. Tenemos que ir a una hermenéutica cristocéntrica. Todo cuanto tú interpretes en la Biblia, si no refleja el carácter de Jesús, no es una buena interpretación. ¿Está claro? De manera que una de las necesidades que tenemos es de acudir de nuevo ¿a qué? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Cuando Cristo es el núcleo de la hermenéutica, no hay discusiones. Porque siempre se dijo, bueno, para. Siempre se dijo. Pero si aplicásemos esa norma de siempre se dijo de esta manera, no habría habido reforma en la iglesia cristiana. Porque los reformadores cortaron ¿con qué? Con lo que siempre se dijo. ¿Y volvieron a dónde? Al meollo de la cuestión, que es la Biblia. ¿Me habéis entendido? Así vamos a estudiar. Si el Señor lo permite. No solo esta vez, sino mientras Él nos permita estar dentro de la escuela bíblica de verano. ¿La doctrina del pecado es una doctrina, perdón, de la salvación es una doctrina fundamental? Pues claro, y tan fundamental.
Si no hay doctrina que informa la salvación, no hay evangelio que podamos predicar. Y si no hay evangelio, no hay mensaje de salvación. Y si no hay mensaje de salvación, dice Pablo, ¿cómo creerán? ¿De qué manera? ¿En qué? ¿Cómo creerán? Por tanto, la doctrina de la salvación necesariamente tiene que dedicar un primer espacio a la doctrina del pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de salvación. Ahora, si hay necesidad de salvación, tenemos que tener claro qué es el pecado. A veces hablamos de pecado de una forma genérica y estamos tan acostumbrados a decir, ¡eso es pecado! Bueno, todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Pero eso es pecado y aquello, bueno, aquello no es tan pecado. De modo que yo puedo criticar de mi hermano eso. Bueno, lo hice con la mejor intención, pero es un pecado. Tan pecado como la borrachera o como el adulterio. Están en la misma lista de 1 Corintios 5. Vamos a estudiar qué cosa es el pecado. La Biblia habla de pecado como un hecho real. Y la Biblia dice que el hombre, todo hombre que nace en la tierra es pecador. El hombre, y la Biblia declara que el hombre es pecador. Por ejemplo, el Salmo 51 dice el salmista que en maldad fui formado y en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Luego hay una herencia genética que hace que yo sea como soy, porque mi padre y mi madre eran como eran físicamente, y hay una herencia espiritual. Y la herencia espiritual está introducida en la genética humana desde el momento en que el hombre en el huerto de Edén pecó. Desde entonces aquí, mis padres, padre y madre, me transmiten la herencia suya, que es una herencia no solo física, sino también espiritual. Ahora, cuando Dios, y estoy corriendo un poco en la primera parte, cuando Dios quiere informarnos de cómo es el pecado, introduce en el mundo su ley. El propósito es primario de la ley de Dios, ¿qué es? Denunciar la realidad del pecado. Y nos dice el texto bíblico que Dios escribió en la conciencia de los hombres, ¿qué cosa? ¿La ley o la obra de la ley? La obra de la ley. Dios escribió en toda conciencia humana la obra de la ley. ¿Cuál es la obra de la ley? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso Pablo dice que aquellas personas que nunca oyeron un mensaje del Evangelio, que están viviendo en el interior de la selva, decimos a veces, hay muchos selváticos en torno a nosotros que tampoco oyeron nunca un mensaje del Evangelio. Pero una persona que nunca oyó el mensaje del Evangelio, dice el apóstol Pablo, que su conciencia le es juez. Y su razonamiento le dicen si eso es bueno o si eso es malo. Luego, la obra de la ley como detector del pecado está en la realidad de la experiencia del hombre. La ley además es un espejo que manifiesta la condición espiritual, reflejando la condición espiritual del hombre. Vamos a ver, Santiago 1, 22 al 25. Venga, el que lo tenga, léalo, por favor. Muy bien, la palabra de Dios es un espejo que refleja la suciedad espiritual mía. Ahora hay personas, yo no conozco a muchos, pero hay personas que se ven en un espejo y dicen, mira qué mancha tengo, y se marchan. Y se olvidan de limpiar la mancha. ¿Le ha hecho algún bien para ellos el espejo? No. Todavía más graves para nosotros. La palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, será el elemento de juicio en el día en que tengamos que dar cuenta. Dice, yo no necesito juzgaros. Las palabras que os he dicho, ellas os juzgan. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos en relación con lo que la Biblia dice. De manera que si la Biblia dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muy bien, que cómo nos ha costado decirlo, ¿eh? El del otro, y resulta que yo estoy buscando mis intereses en mi casa, frente a mi familia y a mi mujer, ¿qué está haciendo la Biblia en mi vida? Nada, de nada. La Biblia es necesario leerla, no para saber lo que dice, sino para contrastar nuestra vida con ella. Ahora, no solo la Biblia habla de pecado y dice que los hombres son pecadores. La historia humana testifica esto. Hay un proverbio chino. Los chinos, por viejos, saben muchas cosas, tienen una cierta experiencia. Y hay un proverbio chino que dice que hay solamente dos hombres buenos. Uno, el que está muerto. Otro, el que no ha nacido. Bueno, es una verdad, porque dentro de nosotros, todos nosotros llevamos dentro un germen
de rebeldía, de transgresión, etc. Los hombres confesaron su pecado. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 4:13, ¿qué dice? Para soportarlo. Bueno, mi castigo quiere decir que es la consecuencia de qué? De un pecado. Él ha pecado y su castigo es un castigo superior a lo que él cree que puede ser capaz de soportar. Por tanto, Caín, ¿qué está reconociendo? Si hay un castigo, ¿qué significa? Que hay un pecado. Por ejemplo, David, Salmo 51:4. De manera que contra ti he pecado. Realmente David no había hecho ningún delito directamente, en el sentido de decir yo lo hago contra él, pero había comenzado por quebrantar la ley de Dios en cuanto a desidia personal, había pecado en cuanto a trabajo, actividad, que era, se había convertido en un vago, porque dormía toda la tarde cuando los generales estaban peleando en el campo de batalla, y luego había pecado contra su moral personal viendo a la mujer del prójimo, y luego había pecado contra la mujer del prójimo porque la hizo suya, y luego cometió un asesinato contra el marido de aquella mujer. Había cometido una serie de delitos contra muchas personas, pero esencialmente David pecó ¿contra quién? Contra Dios, que establece una moral que prohíbe todas estas cosas y a la que Dios mismo se sujeta. Es otra lección que debemos aprender. Cuando Dios establece una ley, ¿quién es el primero en sujetarse a esa ley? ¿Dios mismo o no? Amaos los unos a los otros. ¿Y qué? Él nos amó primero, Él dio a su Hijo se dio por nosotros, luego Dios se sujeta a la ley moral, sí, naturalmente, por eso quiere que nosotros lo hagamos. Llegamos a una conclusión. Bueno, tenéis el ejemplo del pródigo, ¿no? ¿Qué dice el pródigo cuando viene de la provincia apartada? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por tanto, el reconocimiento personal de pecado está en todas las personas. Mira, no hay nadie en la tierra que no diga de vez en cuando qué barbaridad hice hoy. Incluso los monstruos más grandes aceptan o admiten que eso no es conforme a los principios de vida. Ahora, si el pecado está en todos los hombres y Dios creó al hombre bueno, ¿lo creó bueno o medio bueno? Perfecto. Cuando Dios vio la creación entre la que estaba el hombre, ¿qué dijo? Vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Luego, si era bueno en gran manera, de pronto esa persona se deteriora. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Quién le indujo el pecado? Satanás. Estudiamos un año, un curso aquí, estudiamos la doctrina de Satanás, ¿os acordáis? Y claro, la pregunta que surge inmediatamente, ¿y cómo? Bueno, yo no tengo respuesta. Tengo muchas ganas de llegar al cielo, no para preguntarle al Señor cómo, porque cuando lleguemos allá conoceremos cómo somos conocidos. Y todos estos problemitas que tenemos hoy se habrán despejado en un conocimiento perfecto. Pero ¿cómo llegó el pecado al cielo? Al cielo, quiero decir, a un ser celestial. Yo no lo sé. El hecho cierto es que llegó. Y ese ser vino a atentar al hombre y a acercar al hombre por una razón fundamental. ¿Por qué? A ver. Por destronar a Dios. Correcto. Cuando él pecó, quiso tener un trono cerca del trono de Dios. ¿No es esto? Un reino paralelo al de Dios. No lo pudo conseguir porque Dios lo echó de su presencia. ¿Dónde había un trono? En la tierra. ¿Quién estaba en ese trono? El hombre. Dijo Satanás, ahí tengo un trono. Voy a hacerme con ese trono para que desde ahí pueda gobernar al margen de Dios. ¿Lo consiguió? Sí, indudablemente sí. Derrotando al hombre por tentación. Vuelvo a recordaros que el hombre, el varón de la especie, es el responsable número uno en el pecado. No la mujer. ¿Por qué? Así lo dice la Biblia. La mujer, siendo tentada, cayó en transgresión. Pero el varón no fue tentado. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Creéis vosotros que Adán comió del fruto del árbol así, por una casualidad de esas? No, su mujer le dijo, toma, es del fruto del árbol, y él comió. Claro, siempre somos así los hombres obedeciendo a las mujeres. El pecado entra por tentación. Y el que introduce el pecado en la esfera de los hombres es Satanás.
Ahora, una vez que ha introducido el problema, no está siempre encima del problema. Nosotros solemos echar la culpa de todo ¿a quién? A los demonios, ¿sabéis? Que el demonio me tentó. Y Santiago dice, no le eches tantas culpas al demonio. Muchas veces no está haciéndolo. Santiago dice que cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. De manera que no le eches tantas culpas al demonio. Hombre, es cierto que el demonio muchas veces viene y te dice cosas y te conduce y te induce. Esto es verdad. Es un tremendo oficio. Pero no siempre. Y cuando el demonio venga a la vida de un creyente, el creyente tiene armas y recursos para evitar la tentación o la caída o no. Pues claro, perseverad en oración, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando. Bueno, entonces si caemos es porque nos da la real gana, porque no estamos firmes en la esfera de victoria. Satanás para el creyente es un león amarrado con una cadena. Pedro dice que anda alrededor buscando a quien... ¿Sabéis por qué motivo Pedro tiene tanto problema y tanta insistencia en el asunto? Porque él tuvo una experiencia en ese campo. Pedro dice, velad, ¿o no? Porque él se durmió. ¿Cuándo? En la tentación, en Getsemaní. El Señor le dijo, vela, y él duerme. Y Satanás vino, y ahí tenéis a Pedro. Y él, velad. Estar despiertos porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor. ¿Quién dijo eso por primera vez? Satanás mismo en el libro de Job. Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Lo que Satanás estaba diciendo al Señor es, mira, estoy hace mucho tiempo dándole vueltas alrededor de quién. De Job. Y no sé cómo. Voy a entrar por ahí porque, oye, es un hombre justo. Y Dios le concede unas cuantas cosas para ver. Y Satanás cae derrotado. Bien, ¿todos somos pecadores? ¿Sí? ¿Estáis convencidos de eso? Bien. Entonces podemos considerar la naturaleza del pecado. Hay una serie de ideas erróneas sobre el pecado. Una de ellas es que el pecado es una debilidad inconsecuente. Es decir, como Dios creó a los hombres tan debiluchos, somos tan, pues oye... Somos niños que tropezamos y caemos. ¿Es una debilidad inconsecuente? No, señor. Todo pecado es una violación directa contra la ley de Dios. ¿Está claro? Bien. Luego, no es algo inconsecuente. No quiere decir que haya pecado voluntario y pecado de omisión y pecado de acción y pecado que cometes sin darte cuenta. Esto es verdad también. Pero el pecado no es algo... una debilidad. Es decir, a donde quiero llegar es que el pecado no es algo de debilidad que, oye, pobrecito, bueno, vamos a darle unas vitaminas espirituales para que sea más fuerte. El pecado no es ese asunto. El pecado tampoco es una enfermedad pasajera. ¿Sabéis que esta teoría se está desarrollando a la luz de Isaías 53? ¿Qué dice? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Luego, el pecado es una enfermedad. La solución a la enfermedad es buscar un elemento que cure esa enfermedad. La enfermedad es el pecado es una enfermedad mortal. Lleva a muerte de todas, porque la paga del pecado, ¿qué es? Luego no empecemos a hablar de que es que está débil y está enfermo. No, la Biblia no enseña eso. Ahora, ¿cuál es la definición del pecado? Bueno, la Biblia ha sido escrita esencialmente en dos idiomas. Los evangelios, un tercero. Los evangelios han sido escritos, especialmente Marcos tiene enormes pasajes en arameo. Pero la Biblia esencialmente está escrita en dos idiomas, hebreo y griego. De manera que tendríamos que ir a las palabras griegas para entender qué es el concepto bíblico de pecado. Ahora, hay un término en griego que traduce, fijaros bien, el idioma hebreo es muy parco en palabras, muy rico en figuras. A ver, os vais a reír de algo. Nuestra versión ya no traduce eso de esa manera. Pero si alguien tiene en mente una versión muy antigua de la Biblia, la del 25, dice, cuando hablaban de la... Por ejemplo, dos ejemplos. Uno, cuando habla de que a Oz... ¿recordáis? El juez entró, el rey entró para cubrirse los pies.
¿Qué significa eso? ¿Que tenía frío y se tapaba los pies con una manta? Ir al lavabo. Eso es, ir al baño. Hacer necesidades mayores. ¿Y por qué dice cubrirse los pies? Porque es que la falda le cubría los pies cuando se agachaba la persona. ¿O no? Bueno, ese es el idioma hebreo, que tiene necesidad de muchas figuras porque tiene poco vocabulario. Sorprendente. Tiene 24 palabras para definir pecado, el hebreo. Y el griego tiene una sola para traducir esas 24. De manera que cuando queremos hacer una investigación intensiva de pecado, hacer injusticia, oprimir, doblar, todo eso, es una sola palabra en griego, pero son 24 palabras en el idioma hebreo. Un concepto de pecado. Vamos a ver un concepto bíblico de pecado. Jueces 20:16. No erraban. Esa palabra no erraban, es decir, tiraban con una onda a alguien que tenía un cabello extendido y no erraban el golpe. Bueno, es una hipérbole, ¿entendéis? Eso yo creo que es muy difícil. Pero quiere decir que eran tiradores certeros. ¿No erraban qué? El blanco. Luego, el primer concepto bíblico de pecado es errar el blanco. ¿Quién puso el blanco? Dios. ¿Qué ocurre? Nosotros con nuestra vida o pasamos o quedamos corto, pero no alcanzamos el blanco. Por tanto, ahí habla de una mala disposición. No tenemos este año. Estuvo varios años con nosotros un hombre que conoce mucho y además practicó mucho el tiro al arco. ¿Sabéis quién es, no? Manuel se llama. Este hombre un día me dio una tremenda lección teórica de tiro al arco. Y me dijo, mira, yo tengo una máquina para pesar las plumas de la cola de la flecha. Lleva 4. Y si una pesa un pelín más que la otra, ¿qué? Pues se desvía. Y luego después, lo que es la flecha, tienes que ponerla encima de un dedo en el centro y tiene que quedar en equilibrio. Porque si pesa un poco más de adelante o atrás, se desvía. Por eso también dice el libro de los Proverbios y también dice los Salmos que bienaventurado el que llenó su aljaba, ¿de qué? De hijos. Y dice que los hijos son como saetas en manos del... Hoy no leemos al Proverbio, del valiente, del fuerte. Quiere decir que el padre tiene que trabajar con su hijo como un tirador de flechas. Y cuando ya el hijo está preparado en moral, etcétera, etcétera, pone la flecha y tira, disparándolo hacia el blanco de Dios. Y claro, puede ocurrir que la flecha se caiga antes del blanco, después del blanco. Entonces el padre lo deja tirado en el campo y se marcha. El arquero va a buscar la flecha, la recupera, la arregla, la prepara y la lanza de nuevo. ¿Entendéis el concepto? Aquí tenéis enorme riqueza de conceptos del Antiguo Testamento. Que era mucho más complicado. Normalmente, que un arquero o un lanzador fuese diestro, pues oye, tiene, pero un zurdo, claro, tenían una ventaja esos zurdos. Preguntarle también a Oz, a Sangar y a Oz, le metió la daga porque era zurdo y le dio una puñalada trapera de tal dimensión que le metió la daga, la hoja, el puño y todo dentro de la barriga del otro. Bueno, porque no, el rey sospechaba el uso de la mano derecha, pero el de la izquierda no tanto. Eran zurdos, era una característica de ese grupo. Ahora, otra cosa, otro concepto de pecado. Isaías 21:2. Venga, vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo, ¿eh? Bueno, ahí, Isaías, estás leyendo 21:2. Sí, tengo que corregir esa cita, porque habla de lo encorvado y lo torcido, que es lo que yo quería buscar o deciros. Es decir, mirad, cuando Juan el Bautista, lo entendemos rápidamente, aunque no encontremos la cita ahora mismo, cuando Juan el Bautista viene para anunciar la venida del Mesías, proclama un mensaje: enderezad el camino del Señor. Luego, el camino torcido es sinónimo de qué? De pecado. Luego hay otro término que es excitación tempestuosa, que es decir, la violencia. Voy a decir unos cuantos términos, en las notas están las citas. La violencia desatada contra algo. Pablo dice, airaos, pero
y no se ponga sobre vuestro enojo. La ira del creyente no es la ira del hombre, ¿eh? Es la ira de Dios manifestada en el creyente. Ojo, no es que yo me enfade con mi hermano porque no me dejó aparcar. Eso es mi ira. Me enfado, me disgusto, manifiesto mi disgusto, no contra alguien, sino contra un hecho. Cuando alguien hace algo directamente contra la voluntad de Dios. Pero como no es contra mí, yo tengo que... ¿qué? Ese enfado, digamos, no puede durar más que el día y ya llega. Y si pasa el día, estamos cayendo en una situación mala y compleja. Luego hay traspasar una línea, es decir, ir más allá de los mandamientos establecidos. Pongo un ejemplo. El Señor Jesús se enfrentó en su tiempo con los fariseos. ¿Los fariseos enseñaban la Biblia o no? ¿Sí o no? ¿Mucho? Muchísimo. Pero además de la Biblia, ¿qué enseñaban ellos? Los mandamientos de los ancianos, la tradición. ¿Y Cristo qué le dice? Habéis invalidado con vuestra tradición la palabra, porque estáis enseñando como doctrina lo que son mandamientos. Se habían pasado de la raya. ¿Entendéis ese concepto? Cuando vas más allá. Luego hay otra palabra que es vanidad. Vanidad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene que ver con un globo hinchado. Yo a veces pongo el ejemplo ¿de quién? De un animalejo. El pavo real, con la cola levantada. Toda persona muy inflada es vano. Porque el hombre de Dios es humilde. Y Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mira, una de las necesidades de renovación bíblica de la iglesia es que tienen que desaparecer los grandes y tiene que haber más humildes. Esta es una tremenda necesidad. Vanidad, obstinación, es decir, persistir en... Eso ya tiene mucha connotación con una cosa que se llama pecado voluntario, que veremos probablemente en Hebreos. En Hebreos dice que todo aquel que peca voluntariamente... Es que no pecamos voluntariamente nosotros siempre, a ver. ¿Sí o no? Sí. Pero una cosa es que nosotros pequemos con nuestra voluntad, porque indudablemente nuestra voluntad es la que mueve nuestras acciones, ¿eh? Otra cosa es que nosotros pequemos con el puño extendido contra Dios. Busco en la Biblia un mandamiento. Digo, dice, amad a tu prójimo. Yo dice, porque tú dices amar a tu prójimo, mira, yo mato a uno. Eso es pecado voluntario, ¿entendéis? De orgullo, de arrogancia. Luego hay otras palabras que indican falta, transgresión, vagar, aborrecer, ser un miserable. Todo eso son 24 grandes conceptos que hay en el Antiguo Testamento que tienen que ver con pecado. Notáis la riqueza que hay en el Antiguo Testamento para enseñarnos lo que es pecado. Ahora, en el Nuevo Testamento hay esencialmente una palabra. No tengo la pizarra, pero es igual. Vosotros la habéis oído un montón de veces. Hamartía. Esa palabra significa pecado. Siempre se traduce como pecado, como error, etcétera, etcétera, en el Nuevo Testamento. El primer concepto de esa palabra es errar el blanco. Y el apóstol Pablo lo utiliza muchísimas veces de esa manera. Por ejemplo, Romanos 5:21. Muy bien, ese pecado ahí, esa palabra ahí, traducida por pecado, simplemente en nuestra Biblia significa o está como errar en blanco. De manera que, como nosotros hemos cerrado el blanco de Dios, ese pecado se va a manifestar en una sentencia visible, que es la paga del pecado, es la muerte. Cuando Pablo utiliza esa palabra, esto la está usando casi siempre en alguna acción que exige una petición de perdón. Es decir, yo cometo una falta contra alguien, ¿y qué dice el mismo Señor? Lo dijo. Si tú vas al altar de Dios y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o no, que tu hermano tiene algo contra ti, que es muy distinto. Yo a veces tengo muchas cosas contra mis hermanos. El problema es que un hermano tenga algo contra mí. Entonces, si tú tienes algo, resuelve la situación pidiendo perdón. ¿Está claro? Ahora, me salto todo eso de los tiempos de Cristo y entro en la palabra en los tiempos de Pablo. Pablo dice que esa transgresión, ese errar el blanco, origina algo, y esto es muy importante. Toda persona que quebranta la voluntad de Dios entra, se sitúa debajo de la ira
de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Qué dice ahí? A ver, Efesios 2, 1 al 3. Venga. Viviendo en pecado, por tanto, heredamos ira. Fiesta permanentemente contra cualquier acto de pecado, de creyente o de incrédulo. Nosotros tenemos la protección de la sangre de Cristo, ¿no es esto? Dios en Cristo nos perdonó ¿cuántos pecados? Todos. Por tanto, no hay ninguna condenación. Y la ira que debía descender sobre mí por mi pecado, ¿cayó sobre quién? Sobre Cristo, ¿está claro? Y esa obra de Cristo es el gran paraguas protector de la ira de Dios que se manifiesta permanentemente contra el pecado, incluyendo el mío, ¿no es esto? Estoy debajo del paraguas de la justicia de Dios imputada por la obra de Jesucristo, y como cuando voy debajo de un paraguas y llueve, no me mojo porque el agua cae encima del paraguas, yo estoy debajo, pero si peco voluntariamente, lo que yo hago es salirme ¿de qué? Del paraguas de protección. Y entonces dice que la ira de Dios cae sobre el creyente también, ¿o no? El tal se ha entregado a Satanás para su muerte, para su destrucción en la carne. Y Juan dice que hay pecado que lleva a muerte, por el cual yo no digo que se ore. Luego, cuando tú pecas voluntariamente, dice la carta a los Hebreos, lo único que debes esperar es hervor de fuego que ha de destruir ¿a quién? A los adversarios. Y Pablo dice que eso es una bendición enorme para el creyente a fin de que no sea condenado con el 1 Corintios. Se ha entregado a Satanás con el mundo. Luego es una manifestación de la gracia. Dios tiene mejor sitio en el cielo a un creyente rebelde que aquí en la tierra. Un creyente rebelde en la tierra es un descrédito para Dios. De modo que tengamos cuidado con esto. Esto lo veremos en el pecado del creyente. Bueno. Ahora mirad dos pensamientos. El de Pedro, ¿cuál es el pensamiento de Pedro, de Pablo en relación con el pecado? Rebeldía, oposición, levantamiento contra la ley, rotura de una norma. Esto es el concepto genérico que Pablo dice del pecado, ¿no es esto? ¿Cuál es el concepto que Juan tiene de la misma palabra? Es distinto, no opuesto, diferente. Hay dos visiones, la de Pablo que nos da un aspecto y la de Juan que nos da otro. Juan es un hombre que ve todas las cosas, absolutamente todas las cosas de la vida y de sus escritos a través de algo fundamental, la obra de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado. Luego, todo cuanto nosotros hacemos en la esfera del pecado es un rechazo abierto a una situación que se ha dado porque Dios envió a su Hijo para que pagase, llevase sobre sí nuestro pecado. Juan es un hombre que sintió un enorme impacto cuando recibió de Juan el Bautizador el calificativo de Cristo. Este es el Cordero de Dios. Juan comenzó a pensar, si es el Cordero de Dios, no dice que quita. He aquí el Cordero de Dios que lleva o que quita. A ver, que quita. En el Antiguo Testamento el Cordero del Sacrificio llevaba el pecado, ¿o no? Claro. Simbólicamente llevaba sobre sí el pecado, moría el Cordero, pero el pecado no era quitado. Pero Cristo no solamente lo lleva, lo quita. Es decir, santifica al creyente, lo separa, separa al creyente del poder del pecado. ¿Entendéis esto? No, padre. Para Juan, pecado es rechazar a Jesús. Oídlo bien, por favor. El pecado para Juan es rechazar a Jesús. De manera que cuando se habla de condenación, se habla de rechazo. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa, rechaza creer, no verá la vida. Notáis, Juan descubrió algo en su vida. ¿Juan era un hombre conocedor de la Biblia o no? A ver, pregunto. ¿Era un religioso de su tiempo o no? Tremendo. Tanto es así que era un seguidor de Juan el Bautizador. Por tanto, era un hombre comprometido con la religión. Pero Juan descubrió que la religión es una porquería que conduce al hombre al infierno, si está desposeída de la comunión con Cristo. Juan descubrió que vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de comunión.
De manera que cuando Juan escribe su carta primera, ¿qué dice? Hemos sido llamados a la comunión. Luego, para Juan, salvación, ¿qué es? Comunión con su Hijo. ¿Qué es comunión entre creyentes para Juan? Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. ¿Notáis lo que descubre Juan? Juan descubre algo y dice, Señor mío, yo he estado durante años oprimido por la religión y descubro la libertad en Cristo, que es comunión. Por tanto, si yo soy libre y peco y me esclavizco, estoy despreciando y rechazando aquí al que me libra, que es Cristo. Hermanos jóvenes, por favor, notad esto, notad esto. No sois libres de nada mientras Cristo no os haga libres. ¿Me estáis siguiendo? Cuando decimos, no améis al mundo ni qué más, ¿cuáles son las cosas? Pues ir a ver el Barça con el Madrid. ¿Esas son las cosas del mundo? No, qué va, hombre, qué va. Cosa del mundo también puede ser venir con chaqueta, corbata y camisa de primera comunión al culto de la mañana en odio contra un hermano. Eso también es del mundo. Lo que quiero deciros con esto es que los problemas de esclavitud, el yo, el mundo y la carne, no son posibles de ser liberados por religión. ¿Está claro o no? Yo no puedo hacer nada contra mí yo. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer yo? Si soy yo. ¿Cómo voy a matarme yo? No, no puedo. El yo está ahí. Pero con Cristo estoy juntamente y ya no vive el yo. Por eso Cristo dijo, si el Hijo os liberte. ¿Cuándo el Hijo os liberte? Luego, para que mi yo no funcione, ¿qué tiene que ser? ¿Tengo que tener la experiencia de vida con Cristo o no? ¿Cuándo? Siempre. Y en el momento en que yo dejo de tener experiencia vital con Cristo, soy un esclavo del yo. ¿Lo notáis? ¿Y con la carne qué? Ah, vale, yo no cometo grandes pecados de carne, ¿eh? Bueno, por lo menos no me lo veis. Pero puedo tener celos y levantar pleitos y generar iras y manifestar discordias y promover contiendas. ¿Puedo o no puedo? Y a veces bajo el artículo de la santidad y de la defensa de la doctrina. Dios nos libre de tal pecado. Pero lo que quiero deciros con eso es que la única forma de liberar mi carne es por medio de la obra de Cristo, ¿no? Luego, llego al final a una conclusión que es la de Juan. ¡Oh, qué fantástico Juan! Juan era un sectario, ¿o no lo recordáis? Ahí en Marcos capítulo 9 dice, además eran únicos esos discípulos, paréntesis, porque quiero que veáis el Evangelio, es fantástico el Evangelio. El relato bíblico es colosal. Ahí Cristo les dice, mira, el Hijo del Hombre va a morir, va a ser entregado en manos de pecadores, tal, y va a resucitar. ¿Qué es esto de resucitar? No le preguntemos por qué. Porque mira que Pedro, poquito tiempo antes, le dijo, no ocurra esto, y le llamó Satanás, silencio. De esto ni palabra. Pero mientras Cristo dice eso, ellos van por el camino discutiendo sobre qué. ¿Quién es el mayor? Ah. Buenos individuos estos, ¿eh? Y además dos quieren ser el primero y el segundo ministro. Y piden a su madre, mire, intercede, porque yo no vemos muy claro esto de que Jesús no sienta su derecho de izquierda. Estos eran los discípulos, ¿eh? Y cuando está en Cristo diciéndole, vamos a ir a Jerusalén, voy a morir, etcétera, 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 de pronto Juan, el bueno de Juan. Vamos a cambiar de tema, señor. Deja, eso no. Vamos a cambiar de tema. ¿Sabes? Hemos visto por ahí a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos seguía. A nosotros, a los discípulos. No estaba Cristo presente porque le están contando el caso. Luego, como no nos seguía a nosotros, le dijimos, si no nos sigues a nosotros, no puedes hablar en el nombre de Cristo. Oh. Tremenda cuestión. Esa es una especie a extinguir, pero lleva 2 siglos sin extinguirse. 2 siglos, no. Dos, ¿cuánto? 20 siglos. Sin extinguirse. Si no es como yo, no merece la pena que viva. Fuera. Bueno, estoy exagerando. Yo soy muy hiperbólico, porque quiero que queden claros los conceptos. ¿Pasa eso en el mundo evangélico o no? Y Cristo le dijo, no solo eso, sino que el que no es contra nosotros, ¿qué? Luego, comprensión, por favor. Aprende de una vez por todas que tienes que comprender a quienes no piensan como tú.
¿Es difícil entender esto o no? Bueno, es difícil practicarlo, porque yo soy yo. Y claro, el bueno de Juan había tenido otro problemita antes con Jesús. Ay, qué viaje este a Jerusalén más difícil, Señor. Vamos a ver, ahí hay una ciudad samaritana, vamos a entrar por ahí a ver si podemos dormir. Y cuando llegan a la ciudad de samaritanos, ¿qué hacen los samaritanos? Los ponen pies en polvorosa afuera. Y Juan viene muy tranquilito, ¿verdad? Tenía un espíritu manso, Juan. Es el discípulo del amor. Viene a Jesús y le dice, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si mandamos que descienda fuego del cielo como Elías y los queme? Pero Juan, ¿por qué no te dejan dormir y quieres quemarlos? Pero hombre, Juan, ¿dónde andas? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Bueno, si pudiéramos mandar fuego del cielo que cayese sobre alguno, lo mandaríamos. Lo que entiende Juan, finalmente lo que entiende Juan es que la vida cristiana se reduce a una sola cosa, ¿comunión con quién? Con Cristo. Y todo cuanto sea oposición a eso es pecado. ¿Está claro? ¿O no está claro? Si lo tenemos claro, lo que pasa es que no lo practicamos demasiado. Pero esta es nuestra responsabilidad. Ahora, la transgresión de la ley también es pecado para Juan, ¿o no? ¿Por qué? Porque Cristo se sujetó a la ley. Juan lo oyó muchas veces, ¿eh? Y Juan oyó que cuando alguien le preguntó a Jesús, ¿es lícito pagar tributo? ¿Qué dijo Jesús? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Se sujetó a la ley. Y cuando Cristo comenzó a enseñar, mirad, el ministerio de Cristo al principio causa un impacto colosal. ¿Por qué? Porque la gente estaba con un ojo mirando a la ley escrita y con otro ojo mirando a la ley cumplida, que era la de los fariseos. Luego hay que imitar a los fariseos. ¿Cómo se entiende el mandamiento? ¿Cómo lo interpretan los fariseos? Y de pronto Cristo vino y agarró el árbol de los fariseos. ¿Y qué hizo? Lo sacudió. Entonces se produce un caos. Si éste enseña algo contrario a lo que nos han enseñado, quiere decir que seguramente él va a cambiar la ley. ¿Y Cristo qué dijo? No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿La cumplió? Sí. Por tanto, para Juan, si Jesús es ejemplo de cumplimiento, todo cuanto sea contrario a la ley de Dios, a la enseñanza de Dios, eso es pecado. ¿Sí? Voy a poneros un ejemplo. Yo quiero empezar desde el principio tocando las fibras personales. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis la misma doctrina los unos y los otros. Dice eso Jesús. ¿Qué dice Jesús? Si os amáis los unos a los otros. Alguien dice, yo no puedo tener comunión con este porque, oye, no piensa en doctrina como yo. Bueno, no te olvides que esa es tu opinión sobre doctrina. Pero tienes un mandamiento de Dios. Quebrantarlo es pecado. Solícitos en guardar la unidad del espíritu como en el vínculo de la paz. Por tanto, aquí tenéis el concepto de Pedro y el concepto de Pablo y de Juan. Muy bien, ya sabemos mucho de pecado, ¿no es esto? 3 minutos. Resultados del pecado. En la creación, ¿qué pasó? Dice Pablo en la carta a los romanos que toda la creación fue sujeta a... ¿A qué? A maldición. Y dice que toda la creación gime esperando la redención de los hijos de Lot. La idea es muy interesante. Dice que la creación toda gime con dolores de parto. Aquí hay muchas mamás, ellas podrían explicarlo, yo no sé nada de eso, porque nunca he tenido un hijo de esa forma, claro, se entiende, sería el Guinness. Pero lo que dice es que cuando una mujer está embarazada y tiene su hijo dentro de sí, ella sabe que un día se van a producir dolores de parto. Y cuando comienzan esos dolores, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sabe la madre? ¿Cuál es el recurso psicológico que tiene la mujer para aguantar ese dolor? ¿Cuál? Va a salir el niño, va a nacer el niño, voy a ver al niño. Y cuando venga ese niño y ese niño sea alumbrado, ¿qué va a ocurrir? ¿Los dolores? Se acaban. ¿Los creyentes simbólicamente han sido introducidos dentro de la tierra o no? ¿Dónde están los cuerpos de los creyentes? En la tierra, simbólicamente, ¿eh? Y de pronto,
La tierra está con dolores de parto porque ella sabe, es una figura retórica del lenguaje de Pablo, sabe que van a ser, que van a salir. Y cuando estos hijos de luz salgan en la resurrección de los muertos en Cristo, ¿qué va a ocurrir con la tierra? ¿Se va a cumplir Isaías 9 y Isaías 11? ¿O no? No harán daño en mi santo monte, el león comerá hierba como el buey, el niño jugará con el áspid. Por tanto, habrá una renovación de toda la creación, que de momento está gimiendo. Y al final de todos los tiempos, cuando todo el rebaño de Dios, la iglesia y los creyentes a lo largo de la historia, estén en cielos nuevos y nueva tierra, la creación de Dios dejará definitivamente de gemir, porque habrá terminado en su entorno el pecado. ¿Tenemos claro eso? Luego, ¿el pecado afectó la creación? Sí, Dios la sujetó en maldición por causa de nosotros para hacerlo también en esperanza. Y en cuanto al hombre, el pecado produce algo serio, lo que se llama técnicamente la depravación espiritual. Depravación espiritual no quiere decir que el hombre no anhele lo bueno, que no tenga deseos virtuosos, o que la depravación no significa que el hombre practique la degradación. Es muy distinto degradación que depravación. Depravación significa que el hombre, por su condición pecadora, no puede hacer nada bueno como Dios lo desea hacer, porque está contaminado, ¿por qué? Por el pecado. Luego hay siempre un condicionante, y esa depravación ha hecho cosas tremendas. Ha oscurecido los ojos del entendimiento, ha desviado los pies de un andar correcto, ha dañado la capacidad del hombre. El hombre, Pablo dice, yo quiero hacer lo bueno, pero ¿qué ocurre? Es que encuentro que dentro de mí hay algo que no va. Y además, finalmente, ese hombre está puesto en esclavitud bajo el pecado, ¿o no? ¿Sí? Y por tanto, bajo el castigo de Dios. Y ese hombre es enemigo de Dios en malas obras. Por último, hay mucho más aquí. ¿El castigo por el pecado cuál es? La muerte. Luego, la muerte no es un estado de término, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Un estado de separación. La muerte eterna es la expresión definitiva del castigo eterno. En el castigo por el pecado eterno hay grados distintos, ¿eh? No todos van a tener el mismo sufrimiento. Eso sería injusto por parte de Dios. Dijo Cristo que en el día del juicio será más soportable el castigo de unos que de otros. ¿No es esto? Pero lo que dice el Señor mismo en Marcos capítulo 9 es que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Claro, cuando hablamos de castigo en ese sentido, no estamos hablando de un fuego físico como nuestro de hoy, ¿eh? Porque estamos hablando de una realidad espiritual en una dimensión distinta, ¿eh? Pero hay algo muy interesante. ¿El fuego quema? ¿Produce dolor? Sí. La vida de la persona que no tenga a Cristo por toda la eternidad será una vida de sufrimiento. A ver, pensad en vuestro mundo. ¿Estáis muy contentos con el mundo que tenemos hoy o no? No. Guerras, crímenes, latrocinios, opresión, yo que sé cuántas cosas. La tierra de hoy gime. Y en medio de estos gemidos hay todavía un cierto orden moral. ¿No es esto? Ahora, tú traslada esto a un sitio donde la moral no existe. ¿Qué te parece? Para siempre. Y además, una conciencia sensibilizada. El gusano de ellos no muere. ¿Sabes lo que hace un gusano? Hay muchos tipos, pero hay uno que a mí me pone muy nervioso cuando lo oigo. Cuando estás durmiendo en una casa antigua y oyes, crac, 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 ¿sabes lo que es? La carcoma, dices tú. La cama estará segura. Ahí está, día y noche, ra, 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 ra. Lo que pasa es que la carcoma termina. Cuando ya el mueble está carcomido, ¿qué hay que hacer con él? Tirarlo, y con el mueble va la carcoma. Esa carcoma no termina nunca. Una conciencia remordiendo día y noche. Además, yo creo que ahí nadie duerme. Porque de la misma manera que en la Ciudad Santa no hay noche, no necesitamos dormir, en el castigo eterno tampoco. ¿Qué sociedad, eh?
Todo por consecuencia de qué? Del pecado. Mas gracias a Dios que somos triunfantes en Cristo Jesús.